Ahí le tenéis otra vez. Al acecho como un buitre. Y así desde que cruzamos la frontera. Tú mandas, Sonora, pero si no vamos por él, luego nos cazará igual que a coyotes. Acabemos de una vez. Ese no beberá más whisky con los dólares que ofrecen por mi cabeza. Tenemos una cita con el banco de Hot Spring. Sonora, sé bien las cosas. Mi compadre Águila Blanca nos cubre el paso del cuervo. Me cuesta unos pocos fusiles y unas cuantas garrafas de tequila. Quédate hasta que caiga. Y llévame la noticia, Hot Spring. Thank you.
Lárguese o disparo. Bien hablado, señorita Patterson. Es usted. Perdone. Si va a disparar, hágalo ya. ¿Qué le pasa? Está herido. Venga, le curaré. Afortunadamente tengo agua hervida. Vaya quitándose la camisa. Si no puede, yo le ayudaré. No, gracias. Intentaré quitármela yo mismo. Últimamente no le hemos visto demasiado. Estuve ocupado. Pero, señor Foster... Ustedes los hombres son tan orgullosos que quieren hacerlo todo por sí mismos. ¿Para qué cree que estamos las mujeres? Aunque se ha roto alguna vena, la herida no parece grave. Tuvo suerte. Mi suerte fue conocerla a usted, si no me habría desangrado. En realidad sé muy poco de su vida. Años atrás tuve mujer y un hijo. Se llamaba Charlie. Ahora tendría 15 años. Pero la guerra lo echó todo a rodar. Mi casa y mi rancho ardieron. Con ellos dentro. Hace de esto muchos años. Comprendo lo que debió sufrir. Pero hay muchos en su caso y han comenzado de nuevo. Hay que tener alguna razón para empezar de nuevo. Jimmy dice que usted se dedica a cazar hombres. Su hermano no me aguanta. Son hombres fuera de la ley. Pero usted los mata, ¿no? Sí. Cuando no tengo otro remedio. Bueno. Creo que no se morirá de esta. Gracias, Mary. Si puedo llamarla así. Es de Jimmy. Ande, no sea remilgoso. Tiene muchas. Cuando vuelva por aquí, la suya estará lista. Lo que necesita es encontrar otra mujer y volver a enamorarse. ¿Y qué puede ofrecerle un hombre acabado como yo? Es que yo no creo que esté acabado, Sam. Esta mañana crucé el río, 30 millas al sur. Y solo vi a su tío Jeremy. Su hermano no estaba. Es que Jimmy se acercó a Hot Spring en busca de provisiones. ¿Por qué se preocupa de mi hermano? Por nada. Y olvídese de eso. Gracias por la camisa. Adiós, Sam. Y no se venda tan caro. Soy yo, Jimmy Patterson. ¿Qué quieres? Que me pague este cheque. No son horas. Bueno, si te atiendo, no es por ti. Es por tu hermana. Quieto.
prometiste no matarle. No quería soltar el oro. Vamos, date prisa. Vamos. Andando, Jimmy. Vente con nosotros. Demuestra que tienes agallas. Déjale. Le colgarán y tocaremos a más. Cuatro tipos y creo que alguien que presume de hombrecito. ¡A los caballos! Caballos ya no aguantan más. Tú conoces el desierto, pero Sonora conoce un truco indio que va a enseñarte. ¿Quieres aumentar tu parte? Van hacia el desierto. Sus caballos no pueden resistir mucho. Vamos. Se portó. Pero él no hay quien le salve. Qué pena. Tan hombrecito. Matándole a ellos, nos evitan un trabajo. La vieja treta india. El oro y los otros cuatro habrán volado, pero ese no se escapará. Lo siento por Barry y por el tío Jeremy, pero este pagará por todo. ¡Quieto! ¡Jimmy! ¡Entrégate! ¡No tienes escape! ¡No seas tonto, muchacho! ¡Puedes tener un juicio y no salir tan mal!
Basta, Jimmy. Un movimiento y disparo. Asqueroso traficante de hombres. Dame tu rifle. ¿Cuánto piensa cobrar por mí? No vales un centavo. Le odio, Sam. Es usted un coyote repugnante. Entrégueme de una vez al sheriff o no respondo. Mi caballo está fresco. Lárgate de una vez. ¿Por qué hace esto? Diga. Ya que eres tan listo, adivínalo. Ha estado en mi casa, ¿eh? No se acerque a mi hermana o le pegaré un tiro. Vete ya o no escaparás. ¡No se mueva, sheriff! El capitán sudista. ¡Qué diablos! ¡He dicho que no se mueva! ¿Qué pretende, Foster? Jimmy es cómplice del robo al banco y debe pagar por ello. No se preocupe, sheriff. Tendré el oro y los bandidos. Queremos al chico también. Tendrán que correr mucho. Ha entorpecido la acción de la justicia. ¡Y voy a detenerle! La próxima vez tiraré a dar. ¿Es que ella no quiere su oro, sheriff? Y a los ladrones, Foster. Le concedo 5 días. Prepare la recompensa. Jimmy le llevará hasta ellos. Es lo que busca ese cazador de hombres. ¿Matarían al hombrecito? Caray, no sé. Dudo escapar. Conoce el desierto palmo a palmo. Si se ha salvado, hablará. Y entre la caballería y los federales mexicanos darán cuenta de nosotros. Mal asunto. ¿Les preocupa la salud del hombrecito? ¿Eh, cuates? Ajá. Bueno, pues vamos a su madriguera. Mi Rita le ha tomado cariño y querrá guardarle el luto. Le sienta muy bien el negro. Quieto. Sabía que vendría aquí. Lástima, no uses tu cerebro en algo más honrado. Le dije que lo mataría y voy a hacerlo. No será frente a tu hermana. ¿No le da vergüenza pegar a un muchacho?
Cuéntame lo que pasó. Vamos, cuéntaselo. Anda. Unos desconocidos asaltaron el banco en Hot Springs. Pero tú no puedes tener nada que ver con eso. Desde luego que no. Solo que les reconocí y me obligaron a seguirles. Cuando les despisté, el imbécil del sheriff perdió sus huellas y vino detrás de mí. Bonita historia, Jimmy. Mi hermano no ha mentido nunca y pertenece a una familia honorable. ¿Qué piensas hacer con él? Le retendré hasta que te alejes con los víveres del tío. Cuando se los des, cruza la frontera hasta que todo se aclare. Me llevo este caballo. El blanco está cansado. ¿No cree que le está mimando demasiado? Su corazón está seco. ¿Cómo puede entender de sentimientos? ¿Dispararía sobre mí? Si intenta hacerle daño, no dudaría un instante. Solo trato de ayudarle. Usted quiere complicarle lo del robo del banco para cobrar unos dólares. ¿Cree usted eso de mí? Si necesita dinero, gánelo como los hombres. O cace ladrones auténticos. No te fíes de él, Mary. Te enredaré en un cuento. Si intenta algo, dispara. Debo devolverle la camisa. Como guste. La suya está limpia y cosida. Voy a traerla. Le resultará difícil con el rifle. Usted delante. No crea que podrá engañarme. Caballo blanco del hombrecito. Lo tenemos en casa. Es usted muy hacendosa, Mary. No vuelva a llamarme así. Oh, gracias, señorita Patterson. La camisa ha quedado como nueva. Déjese de cumplidos y terminemos de una vez. Bien. Hablemos de Jimmy. ¿Cree que aún es un niño? Supongo que ha crecido. Pero para mí es igual. Desde que quedamos huérfanos, le cuido como un hijo. Eso la honra. Pero la hace también responsable de los amigos que frecuenta. Mire, señor Foster, vivimos aislados en este fuerte en ruinas. Somos buscadores de oro. Necesitamos estar a bien con todo el mundo. Sí, sobre todo Jimmy, que es el que hace las entregas. ¿Sabe que va mucho a México? Naturalmente. Por lo visto, usted ignora muchas cosas. Por ejemplo, que en Paredones pagan por la onza 2 centavos más que en Hot Spring. ¿Conoce a esos hombres? De vista. Vinieron una vez con Jimmy, pero no entraron en casa. Pues me parece que no han venido como amigos. No se asuste, no me harán nada. Por mí no tema. ¡Salga, señorita Patterson! ¡No queremos hacerle daño! ¿Qué va? Le daremos trato dulce. Creo que vienen por usted. Ahí se queda. Tome. ¿Dónde va? Es usted un miserable. Póngase cubierto y traiga munición. Uy. El condenado crío tira mejor que un rural. ¡Despárramense! Tienen en una trampa. Es una pena que su tío no fuera más listo. Construyó esta casa para gentes pacíficas, no para tipos como usted. Esos amigos de Jimmy son unos bandidos. ¿Es que no se ha dado cuenta?
cuando se les chamusque el rabo saldrán como conejitos. Yo no quiero que la paloma se tueste. Descuida, nosotros también la preferimos cruda. Lo que temía. Va a consentir que me... Hay cosas peores. ¿Tiene agua aquí? No pretenderá apagar el fuego con eso. Tome una manta y mójela bien. Desde allí dominaremos la puerta. ¡Vamos! Cueva y cúbrase con la manta mojada. Yo resistiré aquí todo lo que pueda. O ya me lo salen, o se hacen chicharrón. Ha sido de mi hogar. Todo está destruido por culpa suya. Debería estarme agradecida. Querían matar a Jimmy. No pierda el tiempo intentando convencerme de eso. ¿Y ahora qué hará? Perderle de vista cuanto antes. ¿Y después? Iré al lavadero de oro en busca de mi tío. Después de lo que contó Jimmy, lo que menos esperaba era verte con este... caballero. ¿Ha ocurrido algo? Lleva con él la destrucción y la muerte. Desde ahora tendremos que vivir aquí. ¿Ya no te gusta la casa? Pero, tío Jeremy, estoy tratando de explicarte que ya no tenemos casa. Ardió con todo dentro. Ella se lo explicará todo, porque yo tengo que irme. Adiós, Jeremy. ¿Señorita Patterson? ¿Te dijo Jimmy a dónde iba? Sí, a Paredones, al otro lado del Río Grande. No digo que su historia no sea cierta, pero lo dudo. Ha cambiado mucho. Se ha hecho un hombre. Tonterías. Todavía es un muchacho. Un muchacho que suspira como un búfalo cada vez que regresa de ese pueblo. Algo trama y no me gusta. Te llevaré a Hot Spring, a la casa de mi hermana. De paso veremos... ¿Qué es lo que hay en el asunto del banco?
Basta, muchachos, ya no hay tequila. Y ahora a casita a dormir la borrachera. ¡Hala! Bueno que volviste, Jimmy. Todo fue bien. Muy bien, Rita. Anda, no perdamos tiempo. Prepara tus cosas. No hay prisa. Toma antes una copa conmigo. En cuanto llegue Sonora y tenga mi parte, nos largamos. Yo lo hice todo por ti, ¿comprendes? Pero, Jimmy, mi hombre puede tardar. No vuelvas a llamar así a ese asesino. Por favor, no te enfades. Me gustas más cuando ríes. Escucha, yo les ayudé porque me pediste que te librara de él. Y para eso necesitaba dinero, ¿comprendes? ¿No te alegra al fin que pueda hacerte feliz lejos de aquí? Claro, Jimmy. Solo que no quiero que te pase nada por mi culpa. ¿Crees que le tengo miedo, eh? Ricardo, tú mejor te llevas los cencos para la puerta trasera. Me alegro de verte tan lleno de vida. Espero que Rita te haya consolado tus penas. He venido a buscar mi parte y a pedir a Rita que cruce la frontera conmigo. Está bueno, hombrecito. Esta noticia te va a costar una invitación. Tequila para todos, mi compadre. Y ahora, si me permites, voy a besar a tu nueva novia. ¡Déjala! No vuelvas a tocarla. Toma una copa, Ricardo. Sonora invita. Pero ¿a qué reñir entre amigos? ¿Me haces un favor? Siempre se le quema el guiso. ¿Qué te pareció, Lester? Duro, ¿eh? Con tipos como él da gusto tratar negocios. Ya te lo dije. Pronto estaremos invitados a una boda. Pues sí, fuimos a buscarte por si estabas metido en un apuro. ¿Y sabes a quién vimos de plática? ¿Con tu hermana? Al mero cazarrecompensas. No podía ser otro. Y qué sabroso lo pasaban. Como que la cosa estaba al rojo vivo. ¡Basta! Quiero mi parte ahora mismo. Faltaba más. Vamos fuera y recibirás lo que tienes bien ganado. Oye, Ricardo, adelántate por si hay moscones. Vamos, ¿qué esperas? Los federales, pronto la puerta de atrás. No seas tonto, yo quiero a mi hombre.
La próxima vale para ti. Ahora tendrás que inventar otra historia. No sabe cuánto le odio, Foster. Andando. Ahora llévame al escondite de tus socios. ¡Corre, Jimmy! Ahí tienes café. No quiero su brebaje. Eres peor de lo que pensaba. Y tendré que entregarte con los otros. Lo siento por tu hermana. No es digno ni de nombrarla. ¡Cerdo! Tiempo de que alguien te dé una lección. Equivocas, nunca hubo nada entre tu hermana y yo. Y ella no volverá a hablarme cuando te haya entregado al sheriff. Bueno, Jimmy, vámonos. Con mi hermano. Y estoy segura de que fue con ellos bajo amenaza de muerte. No seas terco, Pat. Tú mismo has reconocido que Jimmy no entró en el banco. Les ayudó a escapar. Y mientras no se pruebe lo contrario, no puedo revocar la orden de detención que existe contra él. Lo siento. Lo siento, lo siento. Yo también siento haberte votado. En la próxima elección te espero. Amigo de Foster, el que fue capitán confederado. ¿Qué pasa con él? Aquí hay un paquete consignado a usted para que se lo haga llegar. Le presento a Charlie Foster. El padre le dio por muerto, pero afortunadamente había sido evacuado. Un buen mozo, ¿eh? Buen encargo para un sheriff. Usted tiene amistad con Foster, ¿no es cierto, Mary? Yo.
Le conozco, sí. Pero quiero decir que no me importaría hacerme cargo de Charlie. Solo que mis relaciones con su padre no son ahora cordiales. Ah, ¿no? ¿Va a decirme que odia al hombre que salvó de la horca a Jimmy? El señor Foster hizo eso. Y si Jimmy y el oro no aparecen, tendrá que responder con su cabeza. Está bien. Nos hacemos cargo de él. Eres un guapo chico. Pero que conste que no te votaré. Ah. Ya lo sabes. No te votaré. Te aseguro que no te votaré. Charlie, ¿te acuerdas de tu padre? No, señora. Solo recuerdo lo que mi madre me contaba. Ella decía que era un gran hombre y muy valiente. Es el más duro que se ha conocido del Pecos para acá. Pero que me aspen si no llora cuando vea vivo a Charlie. Vamos a retirar tu equipaje. Espera aquí si quieres o en el bar. Pero tómate solo una limonada. Hola, Charlie. Con que tú eres hijo del capitán sudista, el cazador de hombres. Sí, he venido a verle. ¿Usted le conoce? Claro. Oye, ¿quieres que le demos una sorpresa? Te llevaré junto a él. Yo sé dónde está. ¿Y los demás qué dirán? Bueno, si regreso pronto. Pues claro, Charlie, anda, sube. Ya. ¿Estás seguro de que este es el camino? Sí. Pero no se haga ilusiones. Mis amigos acabarán con usted. ¿Amigos tuyos? Se limitan a utilizarte. Puede. Pero de todos modos me librarán de sus garras. Si me mataran, no durarías un segundo. ¿Usted qué cree? Es por aquí. Puede ir rezando si es que sabe. Que lo dudo. ¿A cuánto está la cueva? A pie 5 minutos. Anda. Y no me obligues a disparar. ¿A qué va a resultar que valgo más vivo? Bueno, andando. Si algo me ocurriera, estarías a merced de tus amigos. Si apreciaras este gesto, te quedarías quieto.
¡Sonora! ¡Cuidado con Foster! ¡Soy Jimmy! ¡Voy con vosotros! ¡Cubridme! Me detuve en Paredones. Os he avisado. Somos socios, ¿no? ¡No! Ya has visto qué amigos tienes. No hagas tonterías y estate quieto. Vale más un juicio que un tiro. Toma. ¡Lester! ¿Dónde estás metido, maldito gringo? ¿Quieres que repartamos el oro? ¿No quieres que lo repartamos? Lo quieres todo, ¿eh? Claro. Lo mataste. Mataste también a Lester. ¡Que tengan los dos un buen viaje a los infiernos! ¡Quieto! Baja. Tu rifle. Y las pistolas. Haréis el viaje juntos, atados a vuestros caballos. Está bien, está bien. Ganaste, gringo. El oro es tuyo. Hay mucho. Nuestras cabezas solo te valdrían un puñado de dólares. Una miseria. Y a cambio de ellas tendrías que entregar esa fortuna. Ponte de espaldas. Anda, ayúdame a empaquetar a tus amigos. Está muy lejos, Hot Springs. ¡Alto! Acamparemos aquí. ¿Es que no piensas soltarnos, amigo? Tengo las manos dormidas. Procura no hablar más. El que vuelva a intentar algo terminará el viaje como Ricardo. Total, ¿me pagan lo mismo?
Ahora sabes lo que te conviene. Elige. Ellos o yo. Oye, no me guardes rencor. Estaba furioso porque guiaste a Foster. El oro está muy cerca, muchacho. Y te puedes ganar la parte de Ricardo. Tú tienes las piernas libres. Te diré por qué te lleva. Quiere tener campo libre con tu hermana. Coge esa piedra y aplástale la cabeza. Muy fácil, Jimmy. Ánimo, Jimmy. Unos pasos. Y ya está. Ándele, hombrecito. ¿Te gusta Rita, no? Pues te la regalo. Mátalo y es tuya. Palabra. Traidor, es tan falsa como tú y tu cochina sangre. ¡No! Ya está bien, Jimmy. Ahora lo has entendido. Parece que olfatean presa. Habrán olido tu carroña. Presienten que tarde o temprano te encontrarán por aquí. Vienen a salvar tu piel, ¿eh? Águila Blanca es mi compadre. Y seguramente no le gusta verme muerto. Pues tendrán que luchar. Yo nunca suelto lo que tomo. ¡Bajo! Dentro de un instante sonará su grito de guerra. Lo aplastarán como a un gusano, Foster. Debe un arma. Tendrás tu oportunidad. Este es el buen camino.
Vosotros allá. Mátalo y seremos todos libres. Ya hice el tonto una vez. Ahora debo pagar por ello. Así hablan los hombres. Foster, deja libre a los presos. Falsa, como una serpiente. Dile a ese indio que venga por ellos. Ríndete, no tienes salvación. Venid por ellos si queréis, pero os advierto que moriréis muchos de vosotros, empezando por estos dos. Si no te entregas ahora mismo, el único que morirá será tu hijo. No es cierto. Murió hace años. Es este. Se llama Charlie. Déjame verlo. No te creo. Eso. Me entregaré si dejáis que Jimmy y Charlie vayan a Hot Springs. No puede hacer eso. Morirá entre torturas espantosas. ¡Luchemos, Foster! Lo que importa es que vosotros podáis escapar. Vamos, Charlie. Podemos luchar juntos. No discutas ahora y coge un caballo. Rápido. Me dio una oportunidad y no puedo dejarle en la estacada. Si quieres agradecerme algo, salva lo que más quiero en el mundo. Y deprisa, antes de que ese salvaje se arrepienta. Yo no quiero que mueras. En marcha. Vamos. No nos siguen. No temas. No tengo miedo. Pienso en mi padre. Puedes estar orgulloso. Ahora morirá por salvarnos. Sí, por salvarnos a ti y a mí. Yo no lo merezco, Charlie. Me gustaría ser mayor. ¿Para volver y salvarle? Eso es imposible. Pero me gustaría volver y morir a su lado. ¿Oyes, Charlie? Hasta en la ciudad sabemos que cuando los indios van a matar a alguien, siempre suenan los tambores.
Charlie, tengo que dejarte solo. ¿Por qué? Bueno, es que creo que debo intentar salvarle. No, no, son demasiados. A todo hombre le llega la hora de demostrar que lo es. Dime lo que quieres que haga. Vigila este sitio hasta que nosotros lleguemos. Tendrás que defenderte a pedradas. Siento no poder darte otra arma. Si al salir el sol no hemos venido, coge el caballo y galopa hasta el primer pueblo. Pregunta por los Patterson. Es que puede que tu padre y yo tengamos que tomar otro camino. Adiós, Charlie. Suerte. Duele, gringo, ¿eh? Ya verás cuando encojan las correas. Nos vamos a divertir. Seguro. Y veremos cómo se te acaba la arrogancia. Ándele, compadre, en mi cantimplora y whisky. Parece mentira, Rita. ¡Sonora, cuidado! Iros vosotros. Yo vigilaré. Soy Jimmy, señor Foster. ¿Podrá moverse? Sí, tengo el pellejo duro. ¿Y Charlie? En la colina, cubriéndonos la retirada. Par de locos. ¡Idiota! ¡Se escapa Foster! ¡Man hacia los caballos! ¡Espera! Han escondido al muchacho en algún sitio y tienen que recogerlo. ¡Vamos! Thank you.
Bien. Seguro que duerme como un tronco. ¡Somos tu padre y yo, Charlie! ¡Puedes bajar! ¡Padre! Los indios pueden volver cuando salga el sol. Necesitamos protección. A fuerte quemado. A tu casa, Jimmy. Águila Blanca se ha ido tan deprisa que aún arden las hogueras. Hay que alcanzarlos. Tenemos pocas balas. ¿Cuántas te quedan a ti? Unas 10. Yo tengo 8. Tenemos que aprovecharlas. ¿Tranquilo, Charlie? Ahora sí, pero esta noche tuve miedo. Me dijiste que no ibas a tenerlo. Y tú me engañaste para volver a salvarlo. Os habéis puesto a prueba esta noche. Ya va a ser de día.
¿En serio? Estamos salvados. ¿En serio? Llegamos a temer por Charlie. Gracias a él, mi hijo y yo estamos vivos. Sonora ha muerto. Buen trabajo, Foster. Se lo debemos también a Jimmy. Mary, confieso que me equivoqué. ¿En qué? Todo cuanto dijo Jimmy era verdad. Señor Foster, la recompensa está a su disposición. Gracias, Sheriff. Será la última vez. Ese dinero servirá para costear la educación de mi hijo. Quiero que Charlie vuelva a la escuela. ¿Y usted qué hará en adelante? Bueno, he pensado comprar un rancho y rehacer mi vida. Ahora tengo a Charlie. Es una poderosa razón. Tengo otra poderosa razón.